Bienvenido al segmento deportivo del día de hoy. Bueno, vamos a estar charlando de algunas cuestiones que van a pasar este fin de semana y otras que fueron pasando también durante la semana. Hace día atrás, semana aproximadamente de día, hablábamos 15 de lo que había sido el fallo entre Campito y Liverpool. En este caso, bueno, que lo habían la Liga de Fútbol Departamental se lo había dado a Campito. Bueno, ahora se ha elevado lo que es el fallo, bueno, a un tribunal superior, como en este caso, bueno, la AFA, así que vamos a estar hablando también qué tenemos de ese fallo. Vamos a estar hablando también un poquito de eso. Juega San Jorge este fin de semana de visitante, teniendo en cuenta, bueno, que ha ganado su partido aquí de local. También tenemos todo lo que son las finales del fútbol de veterano que se van a estar jugando este fin de semana. El fútbol femenino también, que arranca ese triangular final entre San José, Costa del Uruguay y las chicas de Sauce. Así que, bueno, todo eso también tenemos para compartir con ustedes. Antes, contarte que este segmento deportivo está auspiciado por la gente de Sabores Nuestro. Sabores Nuestro, que está en Lavalle y Mitre, en nuestra ciudad, y también está en la cantina del Club Pescadores de Pueblo Lievi. Sabores Nuestro, con toda la gastronomía, con todo lo que vos quieras para pasar un excelente día, porque la verdad que están bárbaras las playas de Lievi. Bueno, eso es lo que teníamos. Y también 15 de diciembre se viene la Zapada de Lolo, un gran evento que se va a estar acá en el multievento de la ciudad de San José. Así que, bueno, aquí tenemos la remera de la Zapada de Lolo. 15 de diciembre entonces se va a estar con bandas en vivo, con un montón. Bueno, va a estar cerrando Néstor en Bloque, los chicos de Capelina, de Medio Kilo, La Cuarentona, así que muchísimo son los artistas que van a estar, y bueno, obviamente para pasar un gran día. Esto es 15 de diciembre. Bueno, gente, ahora sí, como decíamos, tenemos lo que va a pasar este fin de semana, así que ya ponemos la plaquita para que ustedes vean lo que va a pasar entonces y lo que pasó. Por ejemplo, con el fallo, ya tenemos también lo que son las zonas de la Copa Entre Ríos, que también vamos a estar compartiendo con ustedes. En este caso, bueno, Defensores y Unidos, que son nuestros representantes, van a estar jugando en la misma zona. Así se ha hecho el fixture de lo que es la Copa Entre Ríos, teniendo en cuenta que, bueno, por ejemplo, en Concordia los cuatro equipos que van a estar entrando estarían en la misma zona. Así que, bueno, todo eso para compartir con todos ustedes. Decíamos entonces del fallo del fútbol departamental. Tenemos acá lo que fue que se ha elevado al Consejo Federal. Bueno, se habla que se desestimaría la protesta de Campito. El principal motivo es el incumplimiento de los deberes formales. Bueno, se habla de que falta la firma, en este caso, del presidente y del secretario del Club Atlético Campito. Bueno, un fallo que ya acá el Tribunal de Pena de la Liga Departamental de Fútbol de Colón había dado por perdido un tanto contra cero. Le había dado por ganado, en este caso, al Club Liverpool, 1-0 frente a Campito. Bueno, y Campito dijo que, y bueno, estimó, llevó todo eso a los, en este caso, a un tribunal superior. Igualmente, se desestimó, o se desestimaría en principio, lo que va a ser entonces esta protesta, que, bueno, faltaban firmar justamente los presidentes y en este caso secretario del Club Campito. Eso entonces lo que teníamos con respecto a lo que hablábamos del fallo de nuestra liga de hace días atrás. Bueno, se dio a conocer en el día de ayer. Eso entonces, fútbol departamental, lo que teníamos para compartir con ustedes. Y ahora sí, como decíamos, bueno, la gente del Recreativo San Jorge, que ha ganado su partido 2-0 de local, ahora tendrá que visitar a Don Bosco, allá en la ciudad de Paraná, y veremos quién es el que va a pasar a la próxima instancia de lo que es, en este caso, el torneo amateur, regional amateur, que se está jugando, y lo tenemos a San Jorge y a Chirense como nuestros representantes. Bueno, decíamos, gente, que también se vienen finales en el fútbol de veterano, así que va a estar ahí en cancha de Social y Deportivo San José. En el estadio 20 de noviembre se van a estar jugando las finales anuales del fútbol de veterano. También va a estar lo del fútbol femenino. Y otra de las cosas que le queremos comentar, que decíamos, ya se ha definido lo que es las zonas de la Copa Entre Ríos, en este caso Unidos
Unidos y Defensores son los que van a estar representando, ¿no? Van a estar en una misma zona, que era lo que decíamos, y estos serían los que estarían enfrentando entonces al Club Atlético Unido y al Club Defensores de Colón. Por ejemplo, en la zona 9, esta Copa Entre Ríos que decíamos entonces 2024-2025, Defensores de Colón, Unidos de Pueblo Lievi, la gente de Unión y Fraternidad de San Salvador y ADEV de Villaguay. Eso van a ser entonces dos contrincantes, en este caso entre Unidos y Defensores. Una lástima, ¿no? Pero bueno, se definió así en toda la zona para que por ahí la primera instancia no tengan que viajar tanto. Me parece que es un poco así. Pero bueno, eso es lo que se decidió entonces de la Copa Entre Ríos y es lo que va a pasar entonces con nuestros equipos de aquí, que en primera instancia Unidos jugaría frente a Unión y Fraternidad, tengo entendido, y Defensores de Colón frente a la gente de ADEV. Así que bueno, todo eso vamos a seguir igual compartiendo con ustedes durante la semana. Esto era lo que teníamos para el día de hoy. Ahora quédese con Edición 5, Voces y Noticias.